¡Miren esto! No podemos evitar que salgan los titulares. Próxima semana, Super Streakers versus Invencibles Unidos. ¡Siempre es lo mismo! ¿Quién va a anotar más goles? ¿Shakes o Garra? ¿Garra o Shakes? Garra, tu rabia no le sirve para nada a los Invencibles Unidos. ¡Pero me vuelve loco que siempre me comparen con él! Cuando nos enfrentemos a los Streakers, quiero demostrarle a toda la Superliga y a todos quién es el mejor. Bueno, hay tres simples pasos para poder lograrlo. Paso 1, averiguar qué es lo que tiene planeado el oponente. Paso 2, destruir el plan o utilizarlo a favor. ¿Y el tercer paso? Paso 3, no meter la pata. Bien. ¿Y cómo vamos a averiguar los planes de los Super Streakers? Hay que leer más. ¿Tigre Tornado es de otro mundo? ¡Ese no! ¿Se vio saliendo el entrenador del Instituto de Gimnasia antes del partido frente a los Unidos? ¡Lárguese! ¡Y continúen entrenando! ¡Más fuerte! ¿Y usted qué hará? Paso primero. ¡Strikers! ¡Super Strikers! Todos los encuentros contra los Invencibles Unidos son difíciles, y esta no es la excepción. Entrenador, ¿cómo podremos saber qué sorpresa nos tienen los Unidos? A veces, Shakes, la mejor preparación es estar preparado para cualquier cosa. ¡Entrenador! O sea que los rumores de nuestro entrenamiento son verdad. Sí, y es verdad que el Tigre Tornado es de otro mundo. ¿Puedo estacionar mi nave en tu campo de fútbol? Sí, Klaus. El profesor está a punto de terminar los cálculos para el día del partido. Una máquina que mide tu récord y el computador que dice el tipo de entrenamiento físico que necesitas. Muy bien, vamos a ver cómo funciona. Paso 1, averiguar qué tiene planeado el oponente. ¡Brillante! ¡Magnífico! Por medio de un análisis profundo de los Super Streakers, esta máquina puede indicar el entrenamiento necesario para cada uno. Paso primero, listo. Este invento claramente va a ser una herramienta que ayudará a los Super Streakers en la Superliga. Paso segundo, destruir el plan o utilizarlo a favor. Por favor, los dos, gracias. Medidor de partidos, off. ¿Entrenador? Está funcionando casi a la perfección. Estoy seguro de que esto es lo que estaba buscando para que los Super Streakers mejoraran. ¡Excelente! ¿Profesor? ¿Qué sucede? ¡Entrenador! Tengo malas noticias. La máquina está dañada. ¡Oh, Dios! ¡Ay! Deberías saberlo. Yo sé Jeet Kune Do, enseñado por Bruce Lee personalmente. ¿En serio? Bueno, sí. Era su tía, marido, primo, papá. Lástima que no aprendió nada de la tía, marido, papá de Harry Houdini. Y bueno, ¿qué está esperando? ¡Me rehúso! ¡Ay! ¡Medidor de partidos! Bienvenidos al medidor de partidos. Esta máquina le proporciona el programa de entrenamiento para cualquier equipo de la Superliga. Por favor, escoja su oponente. Usted eligió ser de los Super Streakers. Por favor, escoja al jugador oponente. North Show, para aceptar oprima Enter. North Show, yo quiero más. Shakes. No, más poder. El Matador. Más velocidad. Tranqui. ¡Más agresividad! Tigre Tornado. ¡Más tamaño! Bloque gigante. ¡Más! Tigre Tornado, Tranqui, Shakes, bloque gigante. Iniciar combinación de jugadores. Eso era lo que esperaba. Pero no deberías combinar jugadores. El riesgo de EPI, demasiado entrenamiento con principios de insomnio es genial. Y yo creo que... ¿Estás seguro de querer continuar? Sí. ¿Está realmente seguro de querer continuar? ¡Sí! ¿En realidad está seguro? ¡Sí, seguro!
¡Wow! Y parece que el experimento funcionó. ¿Qué estás pasando, Garra? ¡Esto no es gracioso! Buenos días. Espero que todos hayan descansado bien hoy porque vamos a trabajar muy duro. Amigo entrenador, ¿dónde está mi super tabla de surf? ¿Y el robot inflable? Ah, sí. Tendremos un día tranquilo de prácticas, ¿verdad, entrenador? Este sueño es demasiado real. ¡Oh! ¿Por qué todos ustedes están en mi camita? Bienvenidos al entrenamiento Más Allá 90. Entrenador, ¿no debería yo estar practicando tiros al arco en el campamento secreto de entrenamiento? Shakes, ahora puedes darle a una moneda de 10 centavos desde una distancia de 100 yardas. ¿Pero pueden cambiar las posibilidades a su favor en 90 minutos? Empiecen corriendo. 90 vueltas, una por cada minuto del partido. ¡Oh, esto no es un sueño! ¡Es una pesadilla! La máquina no está diseñada para trabajar así. ¡Es peligroso! Estoy tratando de explicarte porque esto es de mayor. No tengo ni idea en qué idioma me habla, pero ya me está irritando. Espera, escúchame. Es por tu bien. Ay, yo. ¿Qué? ¿Eso es todo? ¿Ese es el peligro? Voy a ser implacable por 30 minutos más. Hay tres partes del programa de Más Allá 90. Me gusta llamarlas los tres principios. El primer principio es habilidad: mantener el control o estar fuera del partido. Me gustaría que una de sus habilidades fuera surfear. ¡Rayos! No puede ser. La segunda habilidad es energía. Mantener un nivel superior al de los unidos para que no los dejen atrás. Esas son bolas de terapia, ¿no es así? Sí. Pero no me están haciendo mucho efecto. ¿Entiendes lo que digo? Solo faltan 2 días para completar el programa. La última habilidad es inteligencia. Estar anticipado al juego de su oponente estudiando su juego, anticipándose a sus movimientos. La inteligencia es una herramienta que sirve para utilizar el plan de juego del oponente en los 90 minutos. Más claro que el agua, mi jefe mayor. Estoy 100% contigo. Parece que se acabó el tiempo por hoy, socios. Yo invité a los muchachos. Vinieron a jugar contra ustedes. Recuerden, esto va más allá del 90. Día de juego en Stricalandia. Un importante partido. Super Stricas versus Invencibles Unidos. Uy, los fans no esperan menos que un enfrentamiento conmemorable. Son archirrivales y los dos jugadores más jóvenes tienen una larga historia. Eso es todo lo que tenemos que hacer. ¡Es perfecto! Los próximos 30 minutos serán nuestros. Solo recuerden seguir el plan. ¡Por supuesto! El día empieza con un poco de controversia por los comentarios de la rivalidad entre Shakes y Garra. La pregunta que todo el mundo se hace es, ¿dónde está Garra? ¿Cómo harán los Invencibles Unidos para ganar sin Garra? Yo diría que es la oportunidad de Shakes para anotar goles, Mac. ¿Sin Garra? Hermano, esto es pan comido. Los Invencibles Unidos no están haciendo esto nada complicado.
¿En serio Garra no estará en este partido? Si es así, será muy fácil. Los Super Estricas están seguros en su juego hoy. ¡Shakes contra el arquero! ¡Uno a uno! ¡Y anota! ¡Gol! Este juego está muy fácil para los Super Estricas. Faltando poco para terminar el primer tiempo, los Super Estricas anotan nuevamente y el marcador va a 3 a 0. No. Medidor de partidos on. Bienvenidos al medidor de partidos. Lo siento mucho. Te va a doler, corazón. Empieza autodestrucción. Iniciando autodestrucción. 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 Volveré por ti, corazón. No, mejor no. Al comienzo pensé que era suerte el hecho de que Garra no estuviera jugando. Pero ni siquiera les importó que anotáramos. Escúchenme, esto huele mal. Estoy de acuerdo, Chase. Meterán a Garra para el segundo tiempo. La pregunta es, ¿por qué esperarán tanto tiempo? Pronto lo sabremos. ¡Uno, dos, tres! ¡Superestricas! ¡Disculpe! ¡No! ¿Qué le pasa? No puede ser, profesor, ¿se encuentra bien? ¿Estás bien? ¿Cómo voy a estar bien? ¡Mira! ¡Wow! ¡Él es enorme! ¿Cómo vamos a detenerlo? ¡Hola, la! ¡Garra parece como un superhéroe! ¡Hey, hey, hey! ¡Cuidado, Super Estricas! Perfecto. Para esto entrenamos, ¿verdad? Para cualquier cosa. Yo creo que esto es cualquier cosa. Garra está perfectamente programado. ¿Perfectamente programado? Sí, como un líder con demasiado entrenamiento y principios de insomnio. ¿PPI? ¿Qué? ¿Sabes qué es? No, yo tengo CCM. Crónica creación maniática. El programa de entrenamiento de Garra lo volverá imparable el resto del partido. ¡Esto será divertido! ¡No, si yo puedo evitarlo! ¡No lo logrará! ¿Será que vi lo que creo que vi? ¡Gigante está ahí! ¿Qué? ¡Era falta! Invencibles Unidos abre el marcador. Ni un ejército hubiese podido parar a Garra. ¡Impresionante! Tú lo dijiste. ¿Después del minuto 65 resucitaron o qué? ¿Qué dijo el entrenador? Predecir el juego de su oponente mediante su estudio y anticipar sus movimientos. ¿Viste eso? ¡Fue el segundo para Garra y los Invencibles Unidos! ¿Será que pueden alcanzarlos?
tan solo 15 minutos. Creo que anotaré otro gol, o tal vez dos. ¿Por qué salió Garra hasta ahora? ¿Y ese reloj por qué lleva una cuenta regresiva? Alguien debería decirle a Automatic que esto no es fútbol americano. Ups, lo siento. ¡Vamos! ¡Levántate! ¡Levántate! ¿Estamos algo apurados, Garra? Brother Shakes, ¿estás bien? Garra únicamente es Super Garra por 30 minutos. ¿Estás seguro? Sí, él tiene un cronómetro en la muñeca y hace conteo regresivo. Y déjame adivinar, usas el tiempo de la falta para alargar el partido. Todavía hay tiempo para que Garra nos anote muchos goles. No, si lo puedo impedir. Tendremos un minuto para utilizar su fuerza o su debilidad. ¡Qué juego tan increíble! ¡Esto hay que verlo, Mac! ¿Podrá? ¡Claro que puede! ¡Gol! ¡Garra empata el partido! ¡Sí, lo logré! Yo... te lo dije. ¿Por qué miras tanto ese reloj? ¿Acaso se te acaba el tiempo? ¡Y nuevamente patea al arco! ¡Falló! ¡Y dobló el arco! 3 minutos de extratiempo. ¿Cansado? No, para nada. ¿Y entonces por qué te van a sustituir? Yo... Vamos, superhéroe, ¿no aguantas otros 3 minutos? ¡De ninguna manera! ¡La victoria es mía! ¡Garra! ¡Garra! ¡No, no, 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 no! ¡No puede haber sido un error! No. ¿Me equivoqué? ¿Estaba equivocado? ¡No puede ser! Nunca había visto a Garra jugar de esta forma, Mac. ¡Dominó Stricalandia! ¡Y parece que no dará el decisivo! Ojalá tenga razón. Sí, la tenía. Estaba equivocado por 27 segundos, pero la pregunta es, ¿por qué? Garra dejó de ser un superhéroe. Pasó de héroe a nada. Sí, en segundos. Ahora el arco de los invencibles corre peligro. ¿Es ahora o nunca? ¡Y va por él! ¡Gol! ¡Increíble! Shakes anota faltando segundos para acabarse el partido. ¡Sí, sí, sí! Shakes, ¿cómo hicieron los Super Streakers para ganar este partido? Supongo que él no podía durar más de los 30 minutos. ¡Paso 3! ¡Siempre olvida el paso 3! ¡No meter la pata! Bien jugado, man. Sí que usaste bien tu cabecita. Sí, es igual de importante que mis piernas, ¿no? ¡Hasta mañana! ¡Que sueñes con los angelitos! Oh, pero mami, yo quiero emparedado de jamón. Pocas horas para...
para enfrentarse a los Super Estricas de locales y estoy con el entrenador estelar. Entrenador, ¿qué nos dicen las estrellas para Orión esta noche? Ah, justo a tiempo, el Pegaso. Muy pronto van a estar ofreciendo viajes al espacio para gente normal como yo. Y yo voy a ser el primer turista allá. ¡Entrenador! ¿Sí? Su juego de la Superliga contra los Superestricas. En el domo de fútbol y la siguiente semana en Estricalandia, los Superestricas estarán en el hoyo negro. Tengo un arma secreta que garantizará la victoria. ¿Cómo describe este secreto? Muy novedoso. ¡Es medio tiempo! ¡Y ni Orión ni los Superestricas han anotado! ¡Están totalmente parejos! ¿Cómo sobrepasará un equipo al otro? ¡Es hora del arma secreta del Coach Estelar! ¡Yeah! ¡Imposible! ¡Wow, dude! Eso es lo que yo llamo un arma secreta, Mac. ¡Strikers! ¡Super! ¡Strikers! ¡Wow, dude! ¿Qué fue eso? ¡No parece de esta tierra! ¡Sí! Es como si hubiera almorzado con gas helio. ¿Cómo están haciendo eso? ¡Mira, anota de nuevo! Parece que Orión está llegando a un nuevo nivel. Las estrellas no mienten, Mac. Sí que aterrizaron a los Superestricas en tierra. Los Superestricas no tienen ninguna posibilidad contra Orión en su segundo encuentro. ¡Sí, sí! Vaya, Meda. Tus movimientos son increíbles. ¿Lavas esto con pócima para volar? Algo por el estilo. ¡Parece que estuvieran volando! ¡Sí, yo vuelo tocando guitarra! Pero no vuelo jugando fútbol. ¡Ánimo, socio! ¡Podremos hacerlo! ¡Lo lograremos! Meda, no sé cómo, pero encontraré la forma de saber cómo juegan en el aire. Me gustaría enseñarles cómo es que se juega. Prepárese para exploración. ¿Exploración? ¿Qué es esto? ¡Solo quiero salir de acá! Identificado delantero de Orión, Meda. ¡Pero no soy Meda! ¡Déjenme salir! Bienvenido, Meda. Listo para un descenso rápido a la zona restringida. Descenso completo. A la vuelta tomo las escaleras. Laboratorio secreto de entrenamiento. ¿Qué lugar es este? Disfruta tu entrenamiento, Meda. ¡Wow! ¿Un salón sin gravedad? Con que así es el entrenamiento de Orión. ¡Vértigo! ¡Oh, déjenme salir de este absurdo sitio! ¿Qué fue eso? ¡Oye, tú! ¡Tienen un sitio muy lindo! Lamento no quedarme para el café. Ay. Mm.
Ah, muy bonito de su parte que se nos una. Listo, ya podemos irnos. ¡Hey! Estoy en serios problemas. Los superestricas ya saben el secreto. ¡Tengo que repararlo! Es verdad. Estuve allí, flotando, créanme. Quizás te golpeaste muy duro en la cabeza y creíste que volabas. Men, es imposible flotar en el aire. Esto explica cómo es que Orión entrena para jugar de esa forma. Pero tecnología semejante no puede existir. Todos los intentos para simular cero gravedad han fallado. ¿Carne o pollo? ¡Oh, eres nuevo! ¿Quién eres? Yo soy el nuevo del aire, digo, auxiliar de vuelo. ¡Hola, auxiliar! ¡Oigan todos, es el nuevo auxiliar de vuelo! ¡Hola, auxiliar! Tal vez exista una forma de lograr el entrenamiento que necesitamos. Ay. O al menos lo más parecido. Capitán, cambio de planes, nuevo rumbo. Y ahora un poco de tiempo para mí. Computadora, imágenes holográficas de las estrellas. Ahí está el cinturón de Orión y la nebulosa del juego. Ah, el botín de los superestricas. ¿Qué? ¡Esto no es una constelación! ¡Porque hay un botín de los superestricas en mi campo de entrenamiento! ¡Wow! ¡Genial, socio! No puedo creer que estemos en el Centro Espacial Internacional. ¡Sí! Entrenador, si no vamos al espacio a entrenar, dígame algo, ¿para qué son estas cosas? He convencido a un amigo para que nos deje utilizar las instalaciones. ¡Fenomenal! Hay magnetos en línea perfecta arriba y abajo de este salón. Y cuando los encienda, las placas metálicas de sus brazos, cintura y piernas los elevará entre los magnetos. ¡No otra vez! ¡No tengo miedo, no! Entrenador, es como hacer parapente, pero al revés. ¡Oh, no! Están entrenando como lo necesitan. Es culpa mía. Yo tengo que detenerlos. ¡Como sea! ¡Ahora jueguen con el balón! ¡Esto sí es dominar el balón en el aire! ¡Tigle volatol! Parece que ya casi es hora de despegar. Lo cual me da una gran idea. Bienvenidos, superestricas. Es un honor tenerlos hoy acá, así que hemos preparado un show especial en su honor. ¡Show del espacio! ¡Genial! Por favor, sigan las señales hasta el Teatro del Arte. La señalización no tiene mucho arte. ¡Show gratis! ¿A quién le importa? ¿Hay palomitas de maíz? Por favor, guarden sus preguntas para el final de la presentación. Compartimiento asegurado. Equilibrador de presión en la cabina espacial. Esta es como la máquina de los parques de diversiones, hermano. Por favor, tomen asiento.
¿Preparados para iniciar motor? ¡Oh, esto está súper! Se nota que es de excelente calidad, pero debería haber comida. ¡Hermano! Esto es mejor que cualquier montaña rusa que he montado. ¡Como que está muy alto el volumen! ¡Preparados para despegar! ¡Sí! ¡Qué show tan real! ¡Ay, mamita! ¡Ahí va Pegaso y los Super Estricas! ¡Estarán viajando en el espacio para el partido de la Superliga contra el Orión! ¡Super Estricas, creo que quedarán suspendidos! ¡No puedo creer que sigamos vivos! ¡No solo estamos vivos, hermano! ¡Sino que estamos sobre el mundo! ¡Oh! ¡Otra vez flotando! ¡Solo! ¡Y en el espacio! ¿Qué están haciendo aquí? ¿Quiénes son? ¿Un segundo? ¡Ustedes son los Super Estricas! ¡Soy una gran fan de ustedes! ¿Ven? ¡Somos famosos hasta en el espacio! ¡Nuestra fama es fuera de órbita! ¿Me puede explicar por qué había un botín de los Super Estricas en mi salón antigravedad? No tengo idea, señor. Acabé de entrar al turno. ¿Quién estaba en el turno anterior? Barney. Fue Barney, señor. ¿Con qué Barney? ¿Lo conoce, entrenador? No lo conozco. Pero estoy seguro que lo puedo investigar. Y cuando lo haga... ¿Quieren regresar antes? Sí, por supuesto. ¿Qué son esos botones? ¡No los toque! ¿Quién está ahí? Tenemos civiles a bordo. ¡Las Super Estricas! ¿Cómo? ¿Quiénes? Bueno, si regresan a salvo la Tierra, los Super Estricas serían los primeros turistas al espacio. ¡Oh, me encantan los helados espaciales! Buena intersección, Tigre. Tu dominio con el balón ha mejorado bastante. Ahora quiero que aprovechen el tiempo en el espacio y hagan algunas jugadas. Sí, esto es exactamente lo que tenemos que hacer frente a Orión. Chase, debes mantener el equilibrio. Pero estar en el aire hace que me sienta nervioso. No puedo concentrarme. Dude, tienes que relajarte y disfrutarlo. Estamos flotando. Disfrútalo, brother. Y después, anota un gol. Estricas, llegaremos a tiempo para el partido antes de que todo el helado espacial que se comieron Shakes y el Matador les haga digestión. ¿Agregar agua? Entrenador, ¿estaré listo para enfrentar a Orión? Solo hay una forma de averiguarlo, Shakes. Jugando. ¡Socios, volvemos! ¡Genial! Cuando el entrenador Estelar se entere de lo que hice con los Estricas, ¡uy! ¡Me recompensará! Listo, comenzamos en... ¡No lo puedo creer! ¡Esto es increíble! ¡Los Super Estricas entrenan en el espacio! Parece que fueron los primeros jugadores a bordo del Pegaso. ¿Los Super Estricas en el espacio? ¡Pero se supone que yo iba a ser el primer turista del Pegaso! ¡Arruinaron mi sueño! ¡Pero además estuvieron entrenando en gravedad cero! Pero si yo me entero quién les ayudó a llegar al espacio. ¡Uno, dos, tres, Super Estricas! ¡Vamos!
estoy cada vez más mareado. A pesar de que los Super Strikers entrenaron en el espacio, Shakes no se ve muy bien. Señor Shakes, no tuviste tiempo de recuperación después del entrenamiento. Shakes está mostrando el mismo nivel del último partido. Oui, no le quitaré la mirada a la estrella. Así no esté anotando. Todavía. ¡La estrella voladora está de vuelta! ¡Lo hicieron ver estrellas! Y Orión lleva la ventaja 1-0. Vamos, Shakes. ¿Cómo te sientes, Shakes? Necesitamos tu ayuda para ganar. Capitán, estoy con usted. ¿Qué tal si le volteamos las cartas a estos tipos? ¿Cartas? No queremos hacer trampa, ¿verdad, chicos? ¿Qué estás pensando, amigo? Ánimo, muchachos. Este partido es ¡Los Super Strikers están mejorando! ¡Pero aún no están al 100%! Se creería que para el segundo tiempo tienen algo reservado. ¡Otro golazo! 2-0 a favor de Orión. ¡Oh, la, la! Los hombres de rojo están planeando algo. ¡Wow! ¡Shakes saltó igual de alto que los jugadores de Orión! ¿Aprendiste a jugar aquí arriba, Shakes? Algo, pero mejor abajo. ¡Wow! ¡Lo envía abajo! ¡Qué inteligente! ¡Orión no se esperaba eso! ¡Gol! ¡Así es! Al parecer, los Strikers combinaron el juego aéreo del oponente con su propio estilo. El marcador está 2-2 y Orión no puede concentrarse. Sí, la ventaja del juego aéreo, ¿qué puede hacer Orión? Los Strikers mantienen los pies en la tierra mientras que Orión tiene la cabeza en el aire. En cualquier momento, uno de los equipos anotará el gol ganador. ¡Que Shakes es el héroe del partido! ¡Hicieron que Orión jugara tan alto que descuidaron el juego terrestre! ¿Qué tal la vista allá arriba? Shakes, ¿que estuviste en nuestro centro de entrenamiento? Sí, gracias a tu camiseta, un identificador confundido y un ascensor realmente fastidioso. ¡Ah, cierto! ¡Eso! ¡Oiga! ¿Qué le hace a nuestro auxiliar de vuelo? Él no es un auxiliar de vuelo. Él es el guardia de seguridad del centro de entrenamiento que dejó entrar a uno de ustedes a hacer espionaje. No. Él es nuestro auxiliar de vuelo. Sirve pollo en el jet de los Strikers. ¿El qué? No. Es el guía del centro espacial, el que nos subió al transbordador. Ustedes tienen mucho que explicar. Pero antes de eso, tengo un trabajo que necesito que haga urgentemente.
¡Ay, muchachos! ¡Despídanse del auxiliar de vuelo! ¡Chao! 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 El día de hoy tenemos una batalla campal. No se sabe quién tiene la ventaja en este momento, si los Super Strikers o los Invencibles Unidos. Muchachos, es el momento perfecto para cantar mi nueva canción sobre Matador. No, gracias. Nos gusta la antigua. Me quedo con los clásicos, tú sabes. ¡El Matador! ¡El Matador! ¡Olé! Sí, vamos a perder de nuevo. Haría cualquier cosa para ver a los Super Strikers perder. I'm fine. Strikers! Super Strikers! ¡Perdimos de locales! ¡Los Invencibles Unidos bajamos de posición en la tabla de la Superliga! Esos dos partidos son fáciles de ganar. Recuperaremos nuestra derrota. ¡Ya es suficiente! Para que nosotros estemos arriba de los Super Strikers, ellos deben perder sus próximos partidos. Entonces, nos aseguraremos de eso. Necesitamos buscar al fan más malo de los Invencibles Unidos. Y cuando digo malo, quiero decir malvado y capaz de hacer cualquier cosa. ¡Hola, chicos! Gigante, esto es algo a lo cual nunca me voy a acostumbrar. Así es, pero tendrás que acostumbrarte. ¡Oigan! ¿Quién anotó los goles? ¿Yo o ellos? Fuera de aquí, Strikers perdedores. Oye, pensé que éramos los perdedores. ¡Ay, qué pena! ¡Ups! ¡Me equivoqué! ¡Qué pena! ¡Qué pena que sea fan de los Super Strikers! Creo que acabamos de encontrar nuestros personajes. Estamos listos para el partido de mañana contra los Colosos. Ellos son un buen equipo, por eso no podemos cometer errores. El juego de mañana es solo un calentamiento para enfrentarnos al azul. De todos los arqueros de la Superliga, el arquero de los Santos es el más grande. Y esta es una de las muchas razones del por qué el azul puede ser un posible ganador de la Superliga. ¡Oh! Vaya, había olvidado qué tan grande es de los Santos. Sí, de los Santos es grande, pero no tan grande como los gritos de mis seguidores cuando yo anoto un gol. Muéstrame. Apunta al blanco. Todo tuyo. Mis antepasados eran grandes toreros. ¡Olé! Domar bestias corre por mis venas. ¡Está en mi sangre! ¡Fallaste, Shakes! No, no lo hice. ¡Ay! Yo quiero que esto sea más difícil.
Tenemos la ventaja de jugar de locales los próximos dos partidos. Podríamos ganar si mis muchachos dejan de tomar del pelo. ¡Qué mal, Colosos! Esa fue la primera vez que se acercaron a anotar un gol hoy. Los Super Estricas continúan con su gran racha. 3-0 a favor de los hombres de rojo. Faltando pocos minutos, fuimos testigos de una goleada total. Oye, ¿por qué debo ponerme esos colores tan feos? Todo es parte del plan de Garra, ¿recuerdas? Nos disfrazamos como sus fans, causamos vandalismo y hacemos que el equipo se vea mal. Solo haz lo que yo hago y acuérdate, es por el bien de los Invencibles Unidos. Es la primera vez que voy a un partido donde los Invencibles Unidos no están jugando. ¡Es increíble! ¡Hola! Nunca los había visto antes. Más, es que somos de otra ciudad. Pero somos fanáticos de los Super Estricas, en serio. ¡Ah, igual que yo! ¡Bienvenidos a Estricalandia! ¡Van a pasarla súper! ¿Cuál es su jugador preferido? El mío es el matador. ¡Qué crees, lo mejor del mundo! ¡Oh, verdad! Me llamo Francesca, pero todos me llaman Superfan. ¿Y quieren intentar cantar una nueva canción sobre matador? Yo misma la escribí. Será un verdadero placer. Aquí tienen. A la una, a las dos y a las tres. El matador. Es el que hace los goles. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Sí! ¡Eso estuvo! ¡Grandioso! Esto es lo más humillante que he hecho en mi vida. ¡Qué canción tan tonta! Tiene un ritmo pegajoso. ¡Miren! ¿Cómo hará Shex para salvarse de esta? ¡Solo faltan unos segundos! Pongamos en marcha el plan. El matador es el mejor. Todo el mundo lo adora al matador. ¡Vete de aquí! ¡Eres un fracaso! ¿Alguien está haciéndole bú al matador? El mundo se ha enloquecido. ¡Abajo el matador! ¿Quién le habla así al matador? ¡Retráctense ya! ¡Pintura! ¡Impostores! ¡No son fans de los Super Estricas! Los directivos de la Superliga evaluaron el incidente y anunciaron la sanción de 3 partidos sin seguidores en el estadio de Estricalandia. Sí, así es, escucharon bien. No habrá fans en el estadio durante el partido frente al Azul en Estricalandia. Me encuentro con el entrenador. ¿Algún comentario al respecto del incidente, entrenador? Me siento muy triste que por culpa de unos pocos todos hayan sufrido las consecuencias. ¿Qué fue lo que sucedió, entrenador? Aparentemente, un fan loco atacó a otro fan de los Super Estricas sin ninguna... ¡Magnífico! Esos 3 payasos siguieron al pie de la letra el plan. Y el próximo partido de los Estricas será un circo, pero sin nada de público. El matador no será el mismo sin sus fans. La sanción apesta. ¡Sí! ¡Peor que mis zapatos después del entrenamiento, socio! Se sentirá muy extraño jugar de local en un estadio vacío, brother. Extraño y tenebroso. En especial contra un equipo como el Azul. Oigan, la sanción no es problema. Acuérdense, nosotros anotamos los goles, no los fans. No es el momento de jugar sin los fans. Siempre los necesitamos, pero va a suceder. Tendremos desventaja de local. Veamos si mis sospechas son correctas. ¡Oh!
¡Ey! ¿No le va a subir más, entrenador? Pensé que lo ibas a preguntar. ¡Hora de anotar, muchachos! Ya. Estoy bien, tranquilos, estoy bien. ¿Reconoce este sonido? No es un sonido con el que esté familiarizado, entrenador. Entonces vaya acostumbrándose, es el sonido del silencio. Y mañana estará así Estricalandia. Es imposible conocer a todos los fans de los Super Estricas, pero hay algo muy sospechoso en esos hombres. Debo llegar al partido. ¿Por qué no llamas a la Super Fan? ¿Yo? ¿Con las Super Fans? ¿Tú crees? Ella estaba ahí. Tal vez sepa algo de esos hombres. Quizás ella sea la clave para resolver todo el misterio. Día de juego en Estricalandia, pero no es un día como cualquier otro. El estadio está totalmente desocupado. Estoy con De Los Santos, el arquero del equipo azul. ¿Algo para decir antes de comenzar en este estadio vacío? Con fans o sin fans, el azul vino a Estricalandia con un objetivo y claro está, los fans de los Estricas deben tener más cuidado en los próximos partidos. ¡Suficiente! ¡Estoy cansada de todo esto! ¡Siempre escuchando lo mismo! ¡Yo tengo que hacer algo! ¡Ay, perdón! Acabo de venir a... ¡Gonzalo! Estaba pensando en ti. ¿En serio? Sí, somos las únicas personas que podemos resolver esto. ¿Cómo? Los apoyaremos en Estricalandia. ¡Ay! ¡Pero yo! ¡Yo! ¡Espera! ¡Hola! ¿Nervioso? ¡Claro que no! La única fan que necesito es a mi madrecita. ¿Y dónde está ella, men? Ella está en la caza, lejos de acá. Yo estoy bien, yo estoy bien. ¿Crees que todo es una conspiración? ¿Para destruir la confianza del juego del matador? ¿Tú conoces al matador? Sí. ¿En serio? ¿En persona conoces al matador? Te lo presento si quieres. Un segundo. ¿Esos no son los mismos del estadio? Somos lo mejor. Gracias a nosotros, los Super Estricas van a empezar un partido con el estadio vacío. ¡Sí! ¡Hurra por nosotros! Perdón, ¿ustedes no son esos famosos fans de los Super Estricas? Bueno... ¡Claro que lo somos! Solo quería disculparme por todo lo que pasó en el partido de los Colosos. Bueno, disculpada. Hasta luego, bueno. Pero muchachos, el juego. Los Super Estricas nos necesitan. Oh, Dios mío, miren. Alguien casi bota sus cosas de los Super Estricas. Creo que llegué en el momento indicado. Haremos un show de los Super Estricas que jamás olvidarán. ¡Ay! No hay mucha gente en Estricalandia el día de hoy. ¡Sí! ¡Los jugadores y ya! ¿Cómo? ¿Dónde están? No puedo escuchar a sus fans, matador. ¿Este será el retorno del matador?
¡Eso esperamos! Como que esta no es tu noche, matador. Como noche de paz. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué me está sucediendo? Oh, parece como si el matador estuviera en otro mundo. Esto le puede afectar a los superestricas. Y mucho. No. Y Azul anota faltando segundos para terminar el primer tiempo. Yo no acostumbro a decir esto, pero me equivoqué. Necesito a los fans. ¿Y los que nos ven por televisión? Yo sé que están allá, pero no los escucho. Socio, necesitamos un milagro. Y si no se nos da uno, tendré que sustituir al matador. ¡Y aquí vienen los superestricas! Esperamos que... bueno, el matador mejore su actuación en este segundo tiempo. O si no, perderán ante los azules y bajarán en la tabla de la Superliga. Permiso. ¡Buena recuperación de los superestricas! Cielos, es peor de lo que pensé. Así es, Shakes. Nada malo que lo trate de hacer solo. De los Santos se lanza, pero ella pega en el palo. Y le cae al matador. Está solo. Es la mejor oportunidad que han tenido los Strikers hoy. No puedo hacerlo. ¿Ah? ¡Matador! Creo que no haga nada. Parece estar confundido. Estoy muy mal. Ahora estoy escuchando voces. También las escucho. ¿Eh? ¿En serio? Mac, esto está muy raro. ¿Puedo escucharlos? ¿Cantan? ¿Cómo? Están afuera. Hay miles de ellos. Y todos le cantan al matador. ¿Qué? ¿Qué? ¡Parece que el matador está de vuelta! ¡Los fanáticos te han subido el ánimo, Mac! ¡El matador, soy el mejor! De rojo y el matador. Se nota que te adoran, matador. ¡Qué buena recuperación, matador! Sí, sí. Nunca en la vida vuelvo a sobreestimar a los fans, Lina. Y acá está el equipo que lo hizo posible. ¡Oye, Gonzalo! ¡Ven acá! Pero, yo no quiero conocer a los superestricas. Sí, es que nos da pena. ¡Esperen ahí! Es tiempo de que todo el mundo sepa la verdad sobre quiénes son estos tres hombres. ¡Gonzalo! ¿Cómo pasó esto tan espectacular? ¡Dos palabras! ¡Superfans! ¿Tú escribiste esto tan hermoso para el matador? ¿E hiciste que los fans cantaran para mí? Un segundo. ¿Usted no es la fan de los superestricas que causó todo el problema? Yo... Lina, cálmate.
¡Qué menso! ¡Le dije que buscara al fan más malévolo, no al más tonto! ¿Estoy a tu lado? ¡Dale!